La infartante nueva novia de Chano. Se trata de Elena Roca, es periodista y rompió el silencio con Crónica HD respecto a su relación con el Tano. Los detalles, en la nota. Elena Roca, una bomba jujeña. Licenciada en Comunicación Periodística de la UCA y modelo. Ganó el Miss Universo en el año 2016 y ahora, es la actual pareja del Chano Charpentier, el vocalista del grupo musical Tan Biónica. Nosotros tenemos amigos en común, nos conocernos hace mucho. Me conoció así y me convocó para hacer el videoclip Nis Tome Et You, que lo filmó en Purmamarca y quería a la reina de Juju, y me dijo, yo tenía varios compromisos en ese momento y no pude. Yo estaba trabajando en La Nación Más, el canal del diario, y luego la vida nos volvió a encontrar y nos enamoramos, comenzó su relato la joven Elena Roca, que conquistó al cantante. Yo para ese momento ya había cortado con mi ex, relación de años. Estuve 5 meses sola y ahí nos conocimos con Chano. Este año nos reencontramos en el carnaval de Jujuy y la vida nos cruzó mucho y nos enamoramos de nuevo. Estamos súper bien, manifestó la rubia y agregó. Yo le salvé la vida, él tocó fondo, estaba muy mal y yo le dije que se tenía que rodear de gente buena y alejarse de lo tóxico. Yo soy súper sana y lo ayudé. Además, al ser consultada sobre si siente que el Chano le compuso algún tema, Roca lanzó. No sé, pero creo que sí. Igualmente nunca me lo dijo, él es muy romántico y poético, pero nunca me lo aclaró. La periodista asegura que se llaman de amor, gordo y gorda, y con un dejo de vergüenza confesó que le dice Chanito. Que viva el amor. Mira. ¿Amor de verano? Chano confirmó quién es la modelo con la que está saliendo. El cantante confirmó quién es la modelo con la que está saliendo. Semanas atrás, el rumor de que Chano habría comenzado una nueva relación comenzó a crecer. A pesar de la incógnita que esto generó entre sus seguidores, ninguna de las partes salió a desmentir o aclarar los dichos. Hoy, con una relación más firme,
Elena Roca se refirió a los comentarios y aseguró que es ella la modelo jujeña con la que está saliendo el cantante. Estoy contenta, me llegó el amor, empezó en diálogo con La Mañana del 4. Y afirmó, así que sí, soy la novia de Chano. Estoy re sorprendida porque no me esperaba que lo diga. Estuvo 6 meses de novia con un polista y corte. Él se enteró, me escribió y ahí empezó todo, detalló Roca. Y contó sobre la relación que mantienen. Es un divino y sensible y un excelente músico, una gran persona y lo quiero un montón. Me hace muy bien estar con él, y a él lo mismo conmigo. Soy una persona sana y él me agradeció eso y que lo ayude en su lucha contra las drogas. Y agregó, mi sueño es verlo triunfar en la música en todo el mundo y acompañarlo en el proceso. Le dije que se aleje de la gente tóxica y ahora se está rodeando de gente sana, que lo quiere ayudar a estar bien. Para finalizar, la modelo se definió como una mujer de perfil bajo y que como él blanqueó la relación no le dejó otra que decirlo. Chano está de novio con una ex Miss Universo. Sábado, 19 de enero de 2019 8:17, se trata de Elena Roca, es periodista y rompió el silencio para confirmar su relación sentimental con el cantante Chano Charpentier. Elena Roca, una bomba jujeña. Licenciada en Comunicación Periodística de la UCA y modelo. Ganó el Miss Universo en el año 2016 y ahora, es la actual pareja del músico Chano Charpentier. Nosotros tenemos amigos en común, nos conocernos hace mucho. Me conoció así y me convocó para hacer el videoclip Miss Tome Et You que lo filmó en Purmamarca y quería a la reina de Juju y me dijo, yo tenía varios compromisos en ese momento y no pude. Yo estaba trabajando en La Nación Más, el canal del diario, y luego la vida nos volvió a encontrar y nos enamoramos, comenzó su relato la joven Elena Roca, que conquistó al cantante. Yo para ese momento ya había cortado con mi ex, relación de años. Estuve 5 meses sola y ahí nos conocimos con Chano. Este año nos reencontramos en el carnaval de Jujuy y la vida nos cruzó mucho y nos enamoramos de nuevo. Estamos súper bien, manifestó la rubia y agregó. Yo le salvé la vida, él tocó fondo, estaba muy mal y yo le dije que se tenía que rodear de gente buena y alejarse de lo tóxico. Yo soy súper sana y lo ayudé. Además, al ser consultada sobre si siente que el Chano le compuso algún tema, Roca lanzó. No sé, pero creo que sí. Igualmente nunca me lo dijo, él es muy romántico y poético, pero nunca me lo aclaró. La
La periodista asegura que se llaman de amor, gordo y gorda, y con un dejo de vergüenza confesó que le dice Chanito. Explosivas declaraciones de la nueva novia de Chano: nos encantaría casarnos. Elena Roca conquistó al cantante y dio detalles de esta relación. Además se refirió a las adicciones del ex tan biónica. Mira. Chano volvió a apostar al amor. Se trata de Elena Roca, es de la provincia de Jujuy, se dedica al modelaje y al periodismo. Según declaró en Diálogo con Caras, se conocen desde hace 2 años y están en su mejor momento. Con Chano nos conocemos porque tenemos amigos en común. Cuando él me convoca para protagonizar su videoclip Nice to Meet You en Purmamarca. Me dijo: yo quiero tener a la reina de Jujuy en el videoclip y no pude por compromisos laborales como modelo. Después la vida nos volvió a juntar cuando le hice una nota para La Nación Más y ahí nos enamoramos enseguida. Fue tan fuerte lo que sentíamos que enseguida me propuso si quería ser su novia. Me decía que necesitaba a alguien como yo para que lo ayudara a dejar las drogas. Es tanto el amor que tenemos, que nos encantaría casarnos, contó. La modelo habló también sobre el problema de las adicciones del cantante y aseguró que lo primero que le dijo es: amor, yo te voy a ayudar a que salgas de las drogas, pero me tienes que prometer que te vas a alejar de la gente tóxica que te lleva a eso. Por último, Elena Roca dio detalles de su amor con Chano: nos divertimos mucho cuando estamos juntos y me hace muy bien. Chano es una persona increíble y excelente músico. La verdad que no tuvimos una relación lineal porque estuvimos separados, se fue dando con el transcurso del tiempo. Yo estoy muy bien y muy enamorada, finalizó. Conocí a la jujeña que conquistó a Chano, estoy contenta, me llegó el amor. Después del anuncio de Chano Charpentier que estaba de novio con una jujeña, la incógnita por conocer quién es se develó. En la mañana del 4, Canal 4 de Jujuy, la modelo Elena Roca reveló que está saliendo con el músico. Sí, soy la novia de Chano. Estoy resorprendida porque no me esperaba que lo diga, dijo. Estoy contenta, me llegó el amor, señaló y aclaró que se conocieron por amigos en común y él le pidió que esté en el videoclip del tema Carnaval Intro, pero que no pudo estar por otros compromisos laborales.